said I hate you, guess I was lying. Gonna miss all of the fighting. When it's good, I like it. When it's bad, it's exciting. I said I hate you, guess I was lying. He visto eso ahí, que son 21 metros de cuerda. Y claro, estaba mirando y digo, pero si hay un tío colgado, ¿por qué? Supuestamente es 21 metros de cuerda por si te tienes que colgar por el balcón, por si hay un incendio o algo, supongo. Y aquí en el suelo tiene el enganche, uno ahí y otro ahí, porque son dos. Aquí lo explica todo. Tienes que enganchar la cuerda ahí, te cuelgas y va abajo. Aquí se supone que esto lo quitas y se abre mal la ventana, y entonces ya coges, te cuelgas y bajas. Esperemos que eso no suceda, para que no tengamos que comprobar qué se siente. Así que nada, no queremos usarte, no queremos usarte. Otro dato curioso son las patas de las sillas, que tienen puesta ahí como una tela para que cuando las muevas no hagan ruido. Bueno, la leche esta de oro que compré ayer está increíblemente buena. Y a las 5:30 de la mañana, con el jet lag, he tenido que abrir esto para comerme dos trozos. Pues está buenísimo también, me ha gustado un montón. Bueno, estamos saliendo ahora. Son las 2 de la tarde ahora mismo, porque esta mañana Sergio se levantó un poquillo así malo, con fiebre, y hemos estado aquí en casa hasta que se ha puesto un poco mejor y ya hemos decidido salir. En esa tienda de ahí de conveniencia vinimos allá a comprar las cosas que os enseñé. Y justo esta calle de aquí, al final a la derecha, está nuestro Airbnb. Es todo súper fotografiable, no me da la vida para hacer foto, vídeo y mirar. No me da la vida para todo. Acabamos de entrar a una pastelería y tiene aquí todo lo que venden puesto. Entiendo que tengo que coger una hoja y apuntar el número que quiero. Este ya está vendido, con el vendido. Es un punto esto, ¿eh? ¿Y ahí hay más? Todo vendido. Oh, ¡qué puntazo! Tienen música de pajarito. Y agua por aquí. Y ahí dentro están cocinando. Y todo el mundo va con chanclas y calcetines. Es la moda de aquí, de Corea. Este sitio lo tenía yo visto antes de venir. Lo que pasa es que pensaba que era más de dulces. Y es muchas cosas con salado. O sea, queso con alubias, puerro con cosas saladas. Yo pensaba que era una pastelería más que un sitio como de comer salado, pero está muy chulo. Y no nos ha llamado mucho la atención las cosas, así que preferimos pasar al siguiente nivel. Aquí, si te quedas con sed, es porque quieres cafés, lattes, brown sugar, mojito, batido, tés, zumos, de todo. Aquí lo tienen en el escaparate para que se vea cómo son. La verdad que tienen una pinta increíble. Pero está cerrado el sitio. Bueno, aquí hay otra cafetería. Vamos a entrar a ver qué tal. La pinta desde fuera la tiene muy guay, por lo menos. Wow, esta mola un montón, qué guay. Un espejo. To know our love would expire. Yeah, been a while since I left in August. I'm alright, but if I'm
Hay que poner de moda chanclas con calcetines en España. Yo a veces voy así, por casa sobre todo, y si salgo a tirar la basura o algún sitio así cerca, pero no por la calle como aquí. Otra curiosidad de aquí de Seúl, que he visto aquí en Seúl, es que el paso de cebra está como partido por la mitad y las flechas estas indican que hay que ir por aquí, y los que vienen de allí, la flecha le indica que tienen que tirar. Entonces cada uno va por su lado y nadie se choca. Todo perfecto. Esta es la hoja más grande que he visto yo en la vida, vamos, es que mira, es que es increíble, ¿eh? Son todas súper grandes. Es una pasada. Esta también. Esta de aquí, todas. Bueno, vamos a comprar aquí esto que no sabemos lo que es. Pero Sergio dice que es como un tipo de pan. De, ¿no? Es de cacahuete. Pan de cacahuete pone, no sé. De cacahuete. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué es y a qué sabe, porque... Ah, pero está como duro, yo pensaba que era blando. Voy a probarlo. Está bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Es como gofre con cacahuete. No, verdad, sabe. Esta calle es toda de joyerías. Todo eso por ahí y por ahí todo lleno de joyerías. Y ayer pasamos por calle todo de motos. Sí, todo. O sea, todos venían motos, ¿eh? Increíble. La calle son de un gremio. Sí. Estos son los hanbok, los trajes típicos coreanos. Luego habrá que probarse uno. Esto es lo que nos pasó ayer, que entramos al sitio de sándwich y nos dijeron que estaban en su break. Y ahora aquí pone que de 3 a 5 tienen el break. Hemos subido a esta cafetería y cada piso que subíamos más nos gustaba, hasta que hemos llegado aquí a la terraza. Vamos a bajar y os enseño cómo es. Bueno, esta es la quinta planta y seguimos. Chulo todo, muy guay. Aquí están haciendo los pasteles, aquí las chicas que ponen el café. Y la planta de abajo. Aquí tienen para un DJ y aquí están todos los pasteles que puedes comer. Que tienen todos una pinta increíble. Este es el sitio por si algún día venís a Seúl y queréis pasar por aquí. Bueno, estamos en el barrio de Ikseong y está todo lleno de tiendas, de restaurantes, de cafeterías. Está muy chulo todo. Este es un Hanok Village, que son las casas donde vivían antiguamente los coreanos, pero ahora las han comprado la gente y han hecho como tiendas, cafeterías, negocios, para que se ha vuelto un sitio turístico. Vamos a entrar aquí a comernos una barbacoa típica coreana. Nos dice la mujer, ven aquí, sentaros aquí, y nos abre el asiento para que metamos las mochilas. Esto es lo más de lo más ya, ¿eh? Bueno, a ver qué comemos. Aquí acabamos de sentarnos y ya está la mujer trayéndonos cosas. Todavía no hemos pedido nada y ya nos está trayendo cosas. El kimchi cachao ahí en la plancha. Y aquí un montón de cosas que no sabemos ni para lo que es. Es que aquí es verdad que como te manches comiendo, como he dicho yo esta mañana, comiendo con la salsa,
ya te arruina el outfit. Bueno, aquí tiene el cajón y aquí encuentras los cubiertos y encuentras las servilletas. Voy a coger servilletas, no sé, toallitas y tenedores en principio. Ah, cuchara. Bueno, la que vamos a liar es chica. Así es. Esos kimchi los estamos moviendo porque llevaba ya un rato ahí, como... Es que no sabemos cómo funciona esto. Sabemos que esto lo tienes que hacer tú, pero... Y no sé nada de lo que es nada. Ni cómo me lo voy a comer. Vamos a entrar aquí a tomarnos un café y un trozo de tarta. Impresionante. Vamos a probarlo. Buah, increíble. El café ya es impresionante. No te quiero decir yo cómo tiene que estar para servirlo. Bueno, Teddy, es hora de decirte adiós. See you later, Teddy. Oh. Adiós, Teddy. Te queremos. Qué blandito. Pero bueno, el café está impresionante. Es de banana, tío. Sí, es que es de chocolate y banana. ¿Sabe a banana? Por arriba, sí. Qué guay. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, 'cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, me acabo de comprar este anillo por 40 euros. Pero bueno, me ha gustado, la verdad, está guay. Así que no importa. Las super avenidas que hay por aquí. Vamos a entrar a esta tienda que es super cookie. Me encanta ya todo y todavía no he entrado. Can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, 'cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Hey. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. 'Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make a
today, just a little less mundane. Oh, I can stay inside and type away. Sigh, oh, take today, go dancing in the rain, yeah. Bueno, ya estamos en el apartamento y estas son mis compritas de hoy en la tienda de conveniencia. Una leche de banana. Esto que está relleno de huevo y jamón. Pero no sé cómo se llamaba esto, no me acuerdo cómo era. Otro rollo de estos, como el que compré ayer. No sé cómo estará. Y agua.